nací en 1948. Fuimos 8 hijos. Mi padre era un profesor de música. Mi madre era una mujer que le jalaba muchísimas cosas. Y sobre las relaciones con el hermano Octavio Martínez, fue profesor en tercero bachillerato. Y desde ahí se dedicó pues a la ciencia. Él fue el que lo encaminó. Y ese año lo perdió, el tercero bachillerato. Yo le decía al hermano Octavio que lo único que había aprendido era desbaratar cucarachas. Hay que desmitificar un poquitico la cosa de los científicos que se piensa que son individuos súper inteligentes o súper raros. No, es gente común y corriente. Toman vino, bailan, les gusta la salsa, les gusta el jazz o les gusta el reggaetón y hay de todo, ¿sí?